Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, hoy sábado. Pues una aventura más que terminándonos a la calle. Bueno, ya llegando aquí al Calvario, 16 de septiembre. Vamos a ver este. Me dicen, tráete un agua porque vas a andar bien bombo. Nos vamos en otra aventura a pie. Vamos a caminar el día de hoy. Vamos a hacer un trayecto bastante, creo que bastante extenso. Si no escuchan bien, de pronto, por el viento que está haciendo demasiado viento. Entonces, si no escuchan, si no escuchan mucho mi voz, espero poder hablar y caminar al mismo tiempo. Sí, sí puedo. Cansado, pero sí lo puedo. Agitado, pero sí puedo. Ok. Entonces, a lo mejor no me escuchan bien por la cuestión del viento, y eso lo escuché cuando íbamos a rumbo a la al agua blanca. Entonces, pues ahorita está haciendo bastante viento y se va a escuchar ahí en el micrófono, no alcanza a captar. ¿Sí checan? Entonces, pues es algo que no voy a poder controlar, porque pues sí, ahorita en estos momentos pues sí está haciendo bastante viento aquí en Pan y pues en todos lados aquí en esta área, porque ya subió la temperatura, haciendo un poquito más de calor. Adiós. Haciendo un poquito más de calor. Entonces, pues ahora sí que el viento pues ya se arrecia más, y pues vámonos acá para este lado. Adiós. Venimos acá para este lado. Mira, aquí nos vamos a encontrar acá. Alguien que, ¿qué tal? Buenas tardes. Alguien que quiero entrevistar desde hace muchísimo tiempo, desde que ustedes vieron el cortometraje, bueno, el, entre comillas, el de miedo, lamento y culpa. ¿Se acuerdan ustedes de Adelita? Aquí vino. Hola, Adelita, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. ¡Qué milagro! Sí. La pandemia no nos deja. Pues a veces se tiene que salir. Sí. Es necesario. Te digo que tenemos, le estoy viendo contando aquí a la gente que tenemos una entrevista pendiente contigo, porque ah, ¿sí? Eres una jovencita con demasiado talento. Gracias. Y pues hay que verlo. ¿Y cuándo sería la entrevista? Cuando guste. ¿Sí? Puedo, sí, todo el tiempo. Ok. Nada más usted me dice y... Perfecto, perfecto. Entonces, para agendarlo lo más pronto posible. Vamos a esperar que pase lo de Semana Santa, porque viene algo de Semana Santa, pues ya ves que viene próximo, y entonces practicar contigo. Está bien, ¿te parece? Sí. Gusto verte, Adelita. Bueno, cuídate mucho y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias. Dale, cuídate, hasta luego. Entonces es al pendiente de la entrevista aquí con Adelita. ¿Qué tal? Ahora venimos aquí por calle Allende. Entonces, recuerden aquí para enfrente que está la rumbo a la tejería. Ese es el rumbo que vamos a tomar el día de hoy hacia la tejería. Vamos a irnos por todos los días del ferrocarril. Vamos a irnos caminando por todo ese tramo. Espero poder salir por acá. ¿Qué tal? Espero poder salir por acá. Este lado hacia la tejería. Creo que acá este es la tejería. Entonces, pues acompáñenme. ¿Quiénes de ustedes caminaron hacia acá? Estos rumbos venían acá a la tejería. Que yo no me acuerdo, en aquel entonces nosotros les decíamos que la tejería. Pero pues no, resulta que era
La tejería, ¿alguien de ustedes sabe por qué la tejería? O sea, por su nombre, por lo que yo escucho, pues es donde se fabricaban tejas, quiero suponer. Espero que sido así. Yo la verdad no recuerdo que se hayan hecho, o ver que se haya hecho producción de la famosa teja. No sé si por eso le pusieron ese nombre acá, a la tejería. Pero, pues bueno, si alguien lo sabe, pues que nos lo comente. A ver si por acá la podemos salir hacia las 10 del ferrocarril. Espero que sí. Por aquí hay un caminito, ahí donde está la camioneta, está dando vuelta la camioneta, que da hacia Álvaro Obregón, así ya le hace la penca, la parte que hay debajo de la penca, te vas por todo ese callejoncito y das hasta allá la penca. Ese sí lo he caminado, pero pues ya hace varios años que uno no anda por estos rumbos. Bueno, pues donde vamos a caminar el día de hoy, hay demasiado viento, se escucha mal, perdón, pero pues ahora sí que ahí no lo puedo controlar, no tengo un micrófono por el teléfono. Como el teléfono lo traigo en un estabilizador, pues por esa razón. Por esa razón no se puede. Entonces vamos a ver acá si podemos irnos acá por este lado. A salir a las... desde el ferrocarril, pues acá está cercado. Todo esto está cercado, todo esto de aquí son propiedades. Entonces espero que no me tenga que dar la vuelta por otro lado. Y creo que aquí en esta zona de aquí es donde está la famosa tejería. La tejería. Y de entonces por los cortes salir a la penca, de la penca hacia lo que es no sé, en esta parte de aquí se supone que debería estar, ¿no? Pero no logro ver. Entonces de la penca al panteón. En el panteón, ¿se acuerdan que había una alcantarilla en la parte de abajo? Vamos a caminar por allí. Más que trato de ver dónde está esta cosa. No logro ver nada. Y pues para cerrar, vamos a llegar allá a la plaza. Vamos allá a la plaza para cerrar con broche de oro. Comentarte que hace unas horas apenas que estoy haciendo esto. Y justamente tuve que ajustarme en los tiempos, porque pues así, para poder coincidir con la persona que vamos a entrevistar el día de hoy, pues poder coincidir. Me voy a quitar el cubrebocas porque pues acá no hay nada. ¿Cuántos de ustedes no se escaparon de la escuela? Se la salaron y andaban acá por estos rumbos. No sé, andar en la aventura, andar en el cotorreo. ¿Cuántos de ustedes no los hicieron? Se vinieron a andar por estos rumbos. Y aquí, ya aquí están las vías de ferrocarril. Ahí se ve un camino que no sé para dónde vaya, pero aquí abajo están las vías de ferrocarril. Este es uno de los primeros pasos, creo. Acá está
pieza. Aquí vienen las vías. Nos vamos a ir por la parte de arriba. No nos vaya a hacer que nos salga el tren. Que no creo. Que no. Tiene bastante que no. Bueno, no pasa tan frecuente, pues vaya. No es tan frecuente su paso por aquí por Pani. Pero yo creo que sí lo sería lo más. Vamos a ver si por acá adelante hay un. Así me doy en la madre, como me di la otra vez que íbamos a la Agua Blanca. Qué chingadazo me puse. ¿Sí vieron? Hijo de su madre. No, qué trancazo me puse, la neta. Y como puedes ver, es ahorita temporada de calor. Pues no sé si por la misma basura, con cristal o algo, se provocan pues los incendios. Son parte de contaminantes, pues son muy peligrosos, pues. Pero pues, ha sido pues por parte de la mano humana, o obviamente pues también por la contaminación, porque pues, hay cristales con el sol, está caliente, el pasto seco. Pues sí, no, está cañón. Está cañón el asunto. Y por aquí venimos por la parte de haber sido más a todo dar, irnos allá por abajo y sin tanta rama. ¿No? Hijo, yo por acá vengo dándole mucha vuelta, pero se supone que aquí es el área de la tejería. Se supone. A ver quién ubica mejor. No ha cambiado mucho el panorama, a lo mejor se. Las casas, a lo mejor pues pudiera hacer eso, ¿no? Y ahí me ando cayendo. Pero no se ven vestigios de la famosa tejería. No se ve nada. Aquí parece que hay una bajada hacia las vías. Y ahorita sopas, cae el trompas otra vez. Hijo de su madre, está medio raro. Nomás puede, lo bueno es que nada más pueden ver cuando azoto. O sea, ven la cámara, pero no me ven a mí como físicamente azota mi humanidad. Hijo de su madre, qué chingadazo me puse, la neta, todavía. Pero bueno, hay que reírnos de lo que acontece, de lo que nos pasa. Hay que reírnos de todo eso. Porque dicen que la que. Que dicen que lo que chinga pues es la risa. Pero bueno, todo sea por. Miren, vengo todo como cuando pasan entre las hierbas. Que se les pega en la ropa así como las aceitillas, no sé si las recuerdan, así las aceitillas, traigo toda la ropa, la traigo ahorita que me vine molestando, traigo aquí la ropa toda llena de esto, vamos a sacudir. Espero que se esté escuchando bien por el aire, en mis oídos alcanzo a percibirlo, pues ahora me imagino en el teléfono, porque con la experiencia de la otra ocasión cuando fuimos a la famosa Agua Blanca, pues se escuchaba medio cabrón ahí cuando estaba editándolo, se escuchaba cañón. Miren cómo se ha expandido Panindícuaro, todos, no sé si ustedes recuerden hasta dónde estaba. Construido, hasta donde había casas, toda esta zona de acá, así estaban, eran muy pocas las casas que estaban construidas en este sector. Ahorita vamos con rumbo hacia la Penca Seca. Sí, ya venimos aquí en la
la curva donde se supone que debe de estar la tejería, que yo recuerdo que estaba por aquí. Entonces, ya, pues ya, fíjense, ya estamos aquí. Pues toda esta parte de aquí ya está, pues ahí hay viviendas ya construidas. Entonces, pues vaya que nuestro querido y amable pueblito ya, pues ya prácticamente está alcanzando otras dimensiones. Ya, bastante, bastante crecido. Entonces, en esta zona, aquí se supone que debería de haber un, como, no sé, unas fosas de ahí donde sacaban el barro o cosas así para hacer la de las tejas, si es que ese era el caso. Aquí es enfrente de donde veníamos ahorita, aquí la calle Allende, aquí en esta parte de aquí. Entonces, pues no hay vestigios. Está una cerca ahí, si la puedes apreciar aquí, está esa cerca, pero no sé si era de aquel entonces. Vamos a ver. Espero que te guste ahora la modalidad de andar caminando, que me acompañes. Uno decir, pues ahora que el Trompas, que anda haciendo allá, el Chema, que anda haciendo allá a pie, allá donde no hay nada, donde no hay gente, lo que queremos ver es a la gente y todo eso. Pero bueno, digo, hay algunos que sí nos gusta. Sí, mira, hay algunos vestigios en esta parte de aquí, si la ves, esta de aquí está, unos vestigios de que aquí era, mira. Aquí justamente, aquí también está, mira. Aquí está. No sé si era la construcción de la tejería, si es de ahí o si era de una vivienda. Vete a saber, ¿no? Que era aquí. Que lo más probable es que era la tejería, ¿no? Entonces, porque te digo, veo este vestigio de aquí, este que está aquí. Entonces, pues ya utilizaron cemento para el concreto para pegar esta barda, pero nada más llegó hasta aquí, ya para acá, ya es una cerca de piedra y no está con el mortero de, pues, o sea, el cemento que la está sosteniendo, pues vaya, ¿no? Entonces, quiero pensar, ¿sí? ¿Y cuántas veces no te espinaste con estas madres? que íbamos ahí caminando uno cuando se las alaba, andaba uno de cotorreo aquí con estas espinas. ¿Cuántas veces no te diste un llegue con las aceitillas? Cortabas una varita de estas, tratar de molestar al amigo, no sé. Le dabas un trancazo en la espalda con esto. ¿Cuántas veces también no te viniste a coyotear el tren? ¿Cuántas veces no hiciste eso? Nosotros nos veníamos aquí a la penca, porque en aquellos entonces, pues obviamente el tren hacía su parada ahí en la estación. Entonces nosotros nos montábamos incluso un poquito más de allá de la penca, cuando solamente disminuía su velocidad, venía disminuyendo su velocidad desde allá, desde el corte, desde el último corte que está allá justamente enfrente del Agua Blanca. Pues el tren ya venía reduciendo su velocidad y nosotros, pues, vamos a coyotearlo. Y pues era fascinante que venirnos colgados ahí. En una ocasión a uno de los chavos que venía con nosotros en aquel entonces, voy a emitir su nombre nada más porque para mantenerlo ahí, pues veníamos coyoteándonos el tren.
Entonces siempre nos esperábamos. Veníamos por dos razones. Una por esa, la principal era por esa, por coyotearnos al tren, subirnos al tren antes de que se detuviera aquí en la estación. Y la segunda razón por la que veníamos es porque venían unos furgones, unos vagones, cargados de como de bolitas de metal o como de varilla o no sé de qué material eran. Unas bolitas muy, 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 muy duras que las utilizábamos para las reporteras y que las tiraba el tren. Y nosotros pensábamos que las tiraba como que la máquina del tren que hacía algo. Bueno, esa idea yo tenía, ¿no? Pero venían en los vagones, en los furgones donde venían la carga, pues se tiraban. Pues nosotros veníamos aquí a la estación, digo a las vías, pues obviamente a levantar pues todas esas bolitas. Entonces pues nos le, ya cuando nos le montábamos y nos coyoteábamos el tren en esa ocasión, pues los otros cuando lo escuchábamos, siempre tenía que venir de acá del lado de Irapuato. Cuando nosotros escuchábamos el tren acá en, lo escuchábamos cuando pitaba en la curva, pitaba siempre allá en la curva, porque pues estaban los cruces, apenas empezaban los cruces allá de la, empezaban las construcciones de la colonia de Lázaro Cárdenas, y se escuchaba pues. Entonces cuando, cada vez que el tren se acerca a una población o un lugar así, pues tiene que lanzar su advertencia con su pitido pues. Entonces nosotros lo escuchábamos, y para nosotros lo más sencillo, que estábamos, los que estábamos ahí en la plaza, que nos juntábamos en la plaza, los que éramos pues placeros, pues nosotros, para nosotros era súper fácil subir por la calle, por la, ay, ¿cómo se llama? No sé si es la calle Independencia. Creo que sí es la calle Independencia. O la Morelos. Creo que sí es la Morelos. O por la Álvaro Obregón. Pero la Álvaro Obregón, pues caía aquí luego, ¿no? Entonces, la Independencia es la de la, la calle Independencia es la que sale a, justamente al Panteón. Entonces, para nosotros era súper sencillo irnos por ahí. Llegábamos ahí y nos, hasta donde alcanzábamos antes de entrar al otro corte, vamos a llegar allá para aquel lado. Entonces llegábamos para allá y de allá no le colgábamos, y pues ya nos veníamos y hacía parada en la estación. Si lo veíamos que iba muy fuerte, es que no iba a ser parada. Pues bueno, en una de esas ocasiones pues no, ya lo escuchamos muy tarde. Entonces recuerdo que subimos por la parte del Calvario. Subimos ahí por el puente de fierro. Entonces, sí, ya estando ahí en el puente de fierro, ya nos subimos. Entonces, pues éramos varios. Entonces, pues tienes que correr, teníamos uno que correr por todas las orillas. Y pues esto no ha mejorado aquí. No ha mejorado. Tendríamos que ir corriendo para poderte alcanzar, entre comillas, la misma velocidad que llevaba el tren para que te pudieras subir. Entonces, pues uno de ellos no alcanza a subirse. No alcanza, bueno, o sea, alcanza a agarrarse del tren. Pero o sea, cuando pone su pie en uno de los estribos para subirse, se resbala y queda colgado de la escalerilla. Entonces, sus pies quedaron así. O sea, sus pies quedaron en la, haz de cuenta así, en esta parte así, y lo llevaba arrastrando. Sí, lo llevaba arrastrando. Entonces te puedes imaginar, eso fue aproximadamente desde donde, acá en la parte de atrás hay una, ahí donde hacían los intercambios de vagones, donde el tren hacía maniobras para dejar o recoger vagones. Más o menos de por ahí, desde lo que era el Calvario hacia la estación. Entonces, los últimos vagones, el tren estaba bastante distante. Entonces, los últimos vagones eran los vagones de pasajeros, no sé si ustedes lo recuerdan. Entonces, pues el tren tenía que
que parar hasta donde estaban los vagones de pasajeros, que esos justamente quedaran en lo que era la estación. Pues se lo llevó arrastrando hasta allá, y llegando justo cuando él va llegando a la estación, donde en el vagón en el que iba colgado, yo no sé cómo resistió tanto. No sé si ustedes recuerdan, y justamente iba por esta orilla, aquí en esta sobre esta vía, ¿no? Entonces, colgado, y iba colgado, hagan de cuenta que venía como si fuera el tren así hacia atrás, ¿no? Y yo, así como vengo de espaldas, así, él venía así. Entonces, llegando a la estación, no sé si ustedes recuerdan cómo está la estación, hay un bordito, hay un, no sé, como una banqueta, pues vaya, que está a la orilla de acá de la vía, y empieza como con una inclinación, y luego ya después sigue como la banqueta, pues la superficie de la que está hecho de piedra, creo, sí. Nosotros, cuando que suéltate o danos la mano, pues no podíamos, porque él solamente iba ahí, no podíamos brincarnos de vagón a vagón, pues estaba súper peligroso. Entonces, pues le gritábamos, pero pues con el ruido de que hacía, que hace el tren cuando viene aquí, pues yo creo que no nos escuchaba. Nosotros sí, pensando, bueno, yo creo que sí, dije, ya valió, o sea, va a caer en justamente en el medio. Y justamente cuando va llegando a ese lugar que les comento, no sé en qué estuvo. Dicen que Dios es muy grande. Pega a él con su cadera, pega ahí en ese burro que les comento, ahí justamente en la estación. Y cuando pega ahí, dijimos, ching, ya se fue para adentro, ¿no? Afortunadamente, al momento que pega de una manera distinta, y sale él expulsado hacia la parte de afuera, y empieza a rodar por allá, y ya se nos bajamos todos y todo el asunto, y estaba muy molesto. Él utilizaba chamarras, pero traía una chamarra de cuero café. Entonces se molestó bastante, estaba bien molesto. Y, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Aquí está ya la calle Álvaro Obregón. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ahí empezó a echar madres. Ya la penca. Saludos a toda la gente de la penca. Ahí empezó a echar madres. Que porque se le... De los codos se le rompió su chamarra, pues. Se le rompió la chamarra y estaba súper molesto, y nosotros no inventes, o sea, ¿cómo es posible que hayas hecho lo que hiciste? Y bueno, nos sacó pues un susto. También no sé si ustedes recuerdan cuando una ocasión aquí se descarriló, una de las tantas ocasiones que, bueno, yo de la que más recuerdo, de la ocasión que se descarriló, no recuerdo si traía algún derivado de petróleo. Nosotros lo conocemos como chapopote, y aquí se descarriló, y aquí toda esta zona de aquí todo esto que estás viendo aquí, no recuerdo si fue por el peralte que tiene la curva, que tú puedes ver el peralte que tiene, que está pues el desnivel que debe de tener precisamente por las fuerzas físicas, pues, y todo ese asunto, pues debe de tener un peralte esta curva. Casi la gran mayoría tienen ese peralte, pero puedes ver, tiene pues una inclinación, ¿sí? Para que pues obviamente no se voltee, no provoque que la misma velocidad que la que pueda ir el tren, pues provoque que se voltee por eso. Pero bueno, después de la clase, ahora sí viene la que no recuerdo si se volteó, se descarriló hacia este lado o hacia este lado. El asunto fue que hubo una contaminación terrible, porque los contenedores que traían el derivado ese que nosotros conocemos como chapopote, pues toda esta zona de aquí,
te digo, todo en esta zanja que está aquí, todo eso que se derramó, todos esos líquidos que se derramaron, químicos y todo eso, fueron a dar quién sabe hasta dónde. Entonces esta parte, toda esta parte de aquí, yo la verdad no recuerdo así con precisión hasta dónde fue el derrame, pues, de estos, o el cómo no recuerdo, o sea, recuerdo que se descarriló, pero no recuerdo hacia qué lado se descarriló. Si alguno de ustedes ahí lo recuerda, pues comenten o no, y si alguno de ustedes recuerda ese incidente, que espero que nadie haya resultado, pues, lastimado en aquel entonces. Lo que sí recuerdo es que había gente que se, que esos animales, sus gallinas, sus puercos y todo eso, se murieron porque, pues, el agua estaba totalmente contaminada. Algunos pájaros, muchísimas, pues, que se llegaban y se paraban sobre esa sustancia, pues, como era muy, muy, muy viscosa, pues, se les llenaban sus alas y pues ya no podían volar, y pues hacían presa fácil de ratas o cosas así. Entonces, por esa cuestión, entonces creo que toda esta zona de aquí resultó afectada por el descarrilamiento del tren aquí en esta zona. Y ahorita no creo que haya vestigios, porque estamos hablando de hace como que millones de años, ¿no? Apenas estaba descubriendo el petróleo. Y otra también que recuerdo es nos disponíamos a ir a, creo que nos iban a llevar a el jefe de estación, paz descanse, el jefe de estación, siempre muy atento, muy buena onda, siempre fue muy buena onda cuando estaba ahí el jefe de estación, Cortés. Nos prestaba su armón y nos veníamos, el armón que tenía, pues, ahí en la, que él utilizaba para diferentes cuestiones de mantenimiento de las vías o para transportar alguna cosa de un lugar a otro, el correo, llegaban los carretes de las películas, incluso llegaban los carretes de las películas para el cine y un montón de cosas. Entonces, una cosa, pues, era con buena onda, dice: no, muchachos, si quieren subir al cabús, porque el cabús era, pues, tenía algo muy peculiar, el cabús, al interior tenía algo muy peculiar. Entonces, irse en el, no sé si ustedes recuerdan el copetito que tiene el cabús en la parte de arriba. Entonces, pues, era fascinante poderse, no sé si alguno de ustedes logró o pudo viajar en el cabús. Entonces íbamos en el cabús y justamente íbamos saliendo de ahí, de aquí de la estación, y apenas avanzó unos cuantos, pues ni siquiera 500 metros, y empezamos a sentir el cabús, pues en la parte de atrás se mueve muy bien, así como si te fueran arrullando así, y de repente empezó a moverse de más, haz de cuenta, así, para un lado y para otro, y de repente, bolas para abajo, que se viene, que se descarrila, pero solamente se descarrilaron los vagones de pasajeros, dos, tres que iban adelante, pero el que sí se volteó, el que sí se, o sea, se, los afortunadamente los vagones de pasajeros, todos bien, pero el que sí se dio la vuelta, el que sí cayó, fue el cabús donde íbamos nosotros. Ahí sí, ese sí se dio la vuelta, ¿no? Entonces, es una, fue una aventura más. Mira, aquí está, un cochecito muy clásico, ¿lo ves? Este cochecito que está aquí, mira. Aquí está el Panteón Municipal y esta es la calle Independencia, que es donde les digo que para nosotros era más viable. Llegamos aquí en esta zona, nos veníamos para
llegábamos alcanzábamos a correr hacia acá esta parte. Ahí alcanzábamos a correr y a esperar el tren. Y pues ya lo demás ya les conté el ¡Chule! ¡Ahora están echando chela! ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Todo bien! ¡Dejen darle un recorrido! ¡Ahorita vengo! ¡Órale! Acá que... Me invitaron una chela. Ahorita nos la echamos. ¿Cómo no? Para no perder el recorrido. Y sí. Entonces, cuéntanos allí tus historias. Acá es el campo de aviación. Pero aquí nos íbamos al campo de aviación. Que no sé si todavía esté. Yo nunca en la vida, jamás vi que aterrizara alguna aeronave, un avión o lo que sea, o de cualquier índole que tú le puedas llamar, que el campo de aviación, jamás. Pues, si tú conoces, sabes una historia, el famoso campo de aviación, que creo que es aquí donde está este árbol aquí, no sé si lo alcanzas a apreciar aquí donde está, es de toda esa zona para allá. Les conozco que sí esté, pero decir, nos venimos caminando aquí por todo el panteón, hacia el campo de aviación. No sé si actualmente siga o esté ahí, o vestigios, o no sé, de ese famoso campo de aviación. Entonces, pero como te digo, yo jamás escuché que un avión o cosas así que bajaran acá por este lado. Buenas tardes. Y aquí abajito está una alcantarilla. Vamos a ver si todavía está ahí. A ver si hay subida o bajada, porque yo esto lo veía así como no sé, o sea, ahorita lo veo muy tranquis, pero en aquel entonces lo veíamos así como que muy altísimo esto, como que si estuviera muy muy alto de acá. Está esa parte que les comento por acá, más basurero. Pues ese es el. Buenas tardes. Vamos a ver si todavía está aquí la alcantarilla. Bueno, aquí todo el tiempo han tirado basura. Vamos a ver acá de este lado. Todavía tiene que estar, no, de haber, tiene que estar acá para este extremo. Y me acuerdo, a mí me daba mucho miedo atravesarla. Entonces, para poder atravesarla, pues como veníamos acá con los amigos y todo el asunto, pues no te podías ver así tan cobarde, pues, tan fundillo. Entonces, pues tenías que armarte de valor, porque pues tenías que echarle allí, tenías que atravesarla, pues, va, ¿no? Entonces, pues si no lo hacías, pues no, hombre, la buleada estaba, pero al orden del día, estaba que era una chulada. La gente buleándonos acá. También por andar corriendo, que porque salía aquí no sabe qué, yo no recuerdo, pero sí, corríamos, yo corría gritando allí la alcantarilla, la corría gritando, porque la verdad, soy sincero, me daba pavor, me daba muchísimo miedo el atravesar esta alcantarilla. Y cuando llovía, pues también se ponía bastante interesante. De que igual, cuántas veces no llegaste a caerte aquí, a rodar por aquí. Y esta es, mira, esta es. Entonces, no sé cuántas veces llegaste aquí, anduviste aquí. Y yo, la verdad, te digo, pues ahorita parece inofensiva, parece
A ver si no se cerotearon por aquí. Mira qué padre, la neta. O sea, en aquel entonces sí era de córrele, córrele, porque está cabrón. O sea, o sea, no sé qué sentía uno aquí adentro. No sé si tú tuviste esa experiencia, pero sentías que algo te iba a atrapar, no, que algo te iba a salir, o que algo extraño iba a ocurrir aquí adentro. La corriente de aire de aquí se siente muy fresco aquí. Huele a todo, a todo lo que te imaginas huele. Olvídate. Sabroso. ¿Cómo no les puedo transmitir el sabor? Así como me echan carrilla cuando me estoy comiendo algo. Ahorita, ¿cómo no les puedo transmitir el sabor, el olor? Nomás para que se den un quema. Hijo de su madre. Pero mira qué bonito. O sea, yo tenía millones de años que no venía, que no estaba por aquí, que no había transitado por este lugar, porque pues obviamente, pues los amigos con los que anduviste, pues cada quien tomó su rumbo, fueron cambiando, han cambiado los tiempos. Hemos platicado con algunos de los que, con los que afortunadamente seguimos siendo muy buenos amigos, y con los quienes hemos compartido y hemos platicado de todo este tipo de experiencias. La neta, los tiempos son ahora distintos, pues. Los tiempos ahora nos vamos ajustando, pues, a los tiempos. No que ahora no seamos felices. Lo que pasa es que a lo mejor estamos tan inmersos en otras cosas que nos olvidamos a veces de realmente ser felices, o de tener la misma, pues, inocencia. A veces ya está medio complicado tener esa inocencia de la que gozábamos anteriormente. Pero yo creo que volver a recordar el si tú anduviste por aquí en algún momento y todo eso, y volver a recordar y estar aquí y volver y que te lleguen ese tipo de recuerdos, te vuelves a sentir con esa misma inocencia, te vuelves a sentir con esa misma alegría, te vuelves a sentir con todo eso, porque estás viviendo el momento, ¿no? Entonces, podemos seguir siendo felices, y no tiene que activarnos esto. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo esto, no lo tiene que activar, tiene que siempre recordárnoslos de que seguimos siendo niños, de que seguimos teniendo esa inocencia. Tenemos más responsabilidades, sí, claro que tenemos más responsabilidades, y tenemos más cosas que atender y todo eso, y a lo mejor eso no nos deja ser, o no deja salir al niño que todos llevamos dentro, porque todos llevamos un niño dentro, ¿no? Porque todos quisiéramos hacer algo, todos quisiéramos en algún momento hacer alguna locura, y créeme, si tú te atreves a hacerla, te sale, te sientes muy satisfecho, te sientes muy bien, hazla. Entonces, esto para mí, y espero que para algunos de ustedes, y vamos a cruzarla de nuevo, chingue su, la vez que se me antojó de nuevo. Es que es fantástico. O sea, de repente vamos a otros lugares y admiramos, y si te fijas, el diseño, la construcción no es tan distinta. Y si ustedes, se está escuchando muchísimo el viento, porque está obviamente atravesando, no está tan diferente que en algunas construcciones de otros países, ¿eh? O sea, pues, la neta, si ustedes se imaginan todo lo que tiene que soportar, y por cuántos años ha soportado este túnel. Nosotros les damos la alcantarilla, pero este túnel, ¿cuántas toneladas de material están encima de ella, ¿no? Entonces, la construcción que tiene, se fijan ustedes, la simetría que tiene. Digo, en ese momento, pues a lo mejor la piedra, ¿cómo fue cortada de una manera específica, y ya tiene muchísimos años? Déjame ver si se supone que en uno de los en un extremo debe tener el año de construida, ¿no? Se supone que, por ejemplo, en la gran mayoría de las construcciones, en esta parte de aquí, es donde ponen cuándo fue construida. O puede ser que esté en la parte de arriba, que
donde esté la fecha de construcción de este túnel. De este túnel que está aquí entre la Penca de Seca y la colonia Lázaro Cárdenas. Esta tubería, pues obviamente ya es para la cuestión del agua potable, ¿no? Entonces, vamos a cruzarlo de nuevo para ver si del otro extremo está. Yo recuerdo que tenía unas placas. Había unas placas de cuándo fue construido. ¿No? Entonces, vamos a cruzarlo de nuevo y seguimos por aquel lado. Qué locos en aquellos entonces, ¿no? Qué loco de venir aquí corriendo y gritando por. Pues no sé, cuando era uno niño, pues se imagina uno tantas cosas, ¿no? Tantas leyendas que. Tantas cosas que hay que contar aquí de leyendas de que el jinete sin cabeza, que las ánimas, que. No sé, tantas cosas que la llorona, que esto, que la otra, que aquello. Pues entonces, pues nuestra mente estaba tan inocente que se llenaba muy rápido de miedo, ¿no? Entonces nos invadía inmediatamente el miedo, ¿no? Entonces, pues qué, estamos hablando de escasos 50 metros, un aproximado de 50 metros lo que mide este túnel. Que caray. No tiene cuándo fue construido, que estaba siempre por estas orillas. Incluso aquí nosotros lo utilizábamos como resbaladilla, nunca lo pudimos hacer. De venirnos aquí por todo esto, nunca lo pudimos hacer porque, pues, como está en otra, no está así como que muy parejo, sino te venías hacia la parte de acá. Pues nosotros ahí le hacíamos al engabanado, a las resbaladillas de las más que así son las del puente de fierro de allá del Calvario. Pues vamos a ver acá. Ay, güey, ya me espiné. Vamos a ver acá. Ay, aquí sí está bien cabrón, ¿eh? A ver si no me doy una madre. Uy. 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 Oh, aquí sí te caes. Te caes con ganas, ¿eh? ¿Te imaginas? Los que hayan venido ebrios por aquí, que se hayan caído hasta acá, no manches. Yo que ando haciendo casi me voy a dar un chingadazo. La neta. Híjole. Y la tierra muy suelta. ¿Por dónde me voy a subir? Mira, estas son las cosas que te digo. Mira cómo se pegan y cómo te pican. Ay, cabrón. Y se pegan machín, ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a subir? Pero ahí hay una. A ver si no nos damos en la madre, ¿eh? Hijo de su Pink Floyd. Sale. Como aquí te caes y te vienes, con todo y todo. La neta. Como ceniza, quién sabe qué madres. Pero quién chingados me trae por aquí, ¿verdad? Alguno de ustedes me dijo, vete por aquí. Pero ya la armamos. Hijo de la. Ande, cabrón. Chequen. Hijo de su. Ven cómo acabé. Pero lo logré. Todo bombo, pero lo logré. Ok, continuamos. Ok, todo bien. Todo lleno de. Todo espinado, pero bueno. Ya está. Miren. Acá, hasta acá no sé si alcanzan a ver que está la autopista.
Qué chulada. Pensé que iba a estar un poquito más caliente. No yo, sino el clima. Y por acá miren, también por estas zonas también anduvimos acá caminando hacia el campo de aviación, pero creo que el campo de aviación en una ocasión se convirtió en carriles de carrera de caballos, una cosa así. Que se armen los pinches chingadas. Por eso estoy haciendo ya los recorridos a pie, porque sí, ya me hace falta bastante ejercicio, no un poco, bastante. Ya no vamos a comer tanto, nada más para antojarles a ustedes, es lo único que vamos a hacer. Pero bien, a todo dar que los puedo traer conmigo acá. Espero, de verdad, hasta ahorita, pues yo sé que ha habido contenido que les guste, ha habido contenido que no, pero pues aquí se trata de complacer pues a todos, ¿no? Se trata de complacer a todos los gustos que recuerden eso. Entonces, gracias a la Blanca, pues ahora tomé la determinación de esto. Para la próxima, yo creo que vamos a estar haciendo recorridos por lugares así a los que elegía uno para irse de pinta. Por acá, a ver, déjenme ver si puedo, a ver si está. Porque ya hace bastante tiempo que no lo he visto. Bueno, sí lo he visto yo, pero allá en la plaza no se ha dejado ver. Aquí en la calle General Lázaro Cárdenas. Déjenme ver. A ver si encontramos a este personaje para saludarlo. Ustedes yo sé que lo van a recordar con mucho cariño. Porque la gran mayoría de ustedes lo recuerda tal vez, o interactuó en alguna ocasión con él. Vamos a ver. También una persona que todos de alguna manera interactuamos con él, estuvimos con él. Estimado Luis, ¿cómo estás? Bien, Luis, ¿y tú? Y ya vine a molestarte un ratito, mano. Ahí, donde quieras sentarte, Luis, vamos a saludarte un ratito. Siéntate ahí, Luis. Ahí está el cartoncito. Ahí ya se sentó nuestro amigo Whisky. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Cómo te has sentido? No, pues andas pues aquí con esto. Me agarró el COVID. ¿Te pegó el COVID? Hace un mes. ¿Hace un mes? Y qué caray, güey. Sí, me dejó. Tengo que levantarme. Ajá. Vas despacio. Esto es así, Luis. Esto es así. Despacio, despacio. Tengo miedo. Despacio. No, nada de lata. Al contrario, pues como ya no te había visto, pues allá, ¿te acuerdas que una vez te vino a visitar también? ¿Cómo? Me pasaba un día, yo era que pasaba bien, pero en el fondo de su hermano, no lo sabía, y mañana.
gracias. Está bien, gracias. No, nada. Pero ya ahorita ya te sientes mucho mejor. Qué bueno. Pues eres un personaje pues muy querido. Mucha gente, estimado Wiz. Ando muriendo. Hombre, ¿cómo andas diciendo esas cosas? Ay, yo te veo bien. Yo te veía recuperándote de esto. Recuperándome. Y al ratito que te veamos ya otra vez por allá, en tu carrito ahí echándole ganas. No me viendo. Ajá. Así. ¿Eh? ¿Qué mando? Pues aquí saludándote para que la gente de allá de Estados Unidos y toda la gente te vea, toda la gente que nos sigue en los programas que tenemos pues ya hace rato, yo que ando entrevistando a las personas de aquí de Panindícuaro, pues que de cierta manera pues han tenido contacto con gran parte de aquí de Panindícuaro, con muchísima gente. Ajá. Y pues tú has sido pues uno de ellos. Sí, una persona que siempre, pues, siempre muy, muy amable, muy cordial, muy atento en cuando estabas ahí en la plaza atendiendo a muchísima gente. Y que todo mundo siempre nos preguntaba si el ruido que hacías con la franela era con la boca o era realmente lo hacías con el trapito. O con el trapito. Así es, mi estimado Wiz. Y pues sí, no, como ahorita vengo haciendo un recorrido, no quería pasar la oportunidad de venir a saludarte y pues que la gente te vea pues cómo andas, porque pues ya son varios meses pues los que no has estado pues ahí en la plaza en tu trabajo. Ya un año, y pues ojalá que pronto te recuperes, mi estimado Wiz. Ajá. No digas eso, mi Luis. Hombre, todo bien. Todo bien, y sé que mucha gente te va a saludar. Sí, por eso no digas que andas, ya los que la libramos del COVID, ya la libramos, mi estimado Wiz. Gracias a Dios, y no hay como echarle ganas. Wiz, me dio muchísimo gusto saludarte, y que la gente te vea, que la gente te salude, y sé que te van a mandar muchas bendiciones, y sé que te van a mandar muchos saludos, mi estimado Wiz. ¿Sí? Te agradezco mucho, Wiz, ya para que te vayas a descansar y no... Sí. Tú échale ganas, mi estimado Wiz, y ya después vengo a darte otra visitadita. Ya que te sientas mejor, para echarnos una entrevista, ¿qué te parece? Para que nos cuentes tu historia, mi estimado Wiz. ¿Sale? Sí. Cuídate mucho, Wiz, que estén muy bien, señora. Muchísimas gracias por permitirme saludarle y que la gente pues lo vea de nuevo y que lo pueda saludar y que le mande pues los mejores. Exactamente, sí, la otra vez pues que vine yo a verlo. Sí lo vi pues que estaba un poquito más. Ahorita yo lo veo muy mejorado. Tú échale ganas, mi Wiz. Sí. Órale. Échale ganas. Cuídense mucho, señora. Que Dios me los bendiga. Gracias, a ti. Ándale, hasta luego. Nos vemos, Wiz. Luego nos vemos para una entrevista para que nos cuentes tu historia. Ándale. Ándale, bye. Ese es nuestro amigo Whiskly, como lo conocemos la gran mayoría de nosotros, de que tuve la fortuna. Agradezco muchísimo a la familia que me ha permitido, porque ya pues ustedes saben que pues él siempre ha tenido pues una condición que no le en la vida jamás le impidió trabajar, ¿no? Tiene una condición que pues obviamente siempre la mayor parte de su vida ha tenido que utilizar muletas, pero siempre una persona muy chambeadora, una persona que a ustedes les consta que ha sido muy, muy chambeadora, ¿no? Entonces, habemos gente que tenemos todo, pies, manos, todo completo, y somos, bueno, me reservo el comentario. Entonces, pues, la verdad, con un gustazo de poder, la verdad, sé que muchos de ustedes también
que interactuaron con él en algún momento, pues sé que también les da gusto el que haya pasado a saludar a Whiskly, famosísimo Whiskly. Allí, mi intención era, pues desde que inició esto, uno de los primeros proyectos en los que estaba contemplado era Whiskly, era precisamente uno de los primeros, pero pregunté y me comentaron de la condición de salud que tenía. Entonces sí se nos puso malito. Ahorita yo lo veo muy mejorado, a diferencia de una ocasión que vine a visitarle. Muy, muy, muy mejorado, porque ahorita ya pudo salir prácticamente por propio pie. Pudo salir y pues bueno, eso sí da gusto ver que anda echándole ganas, ¿no? Entonces pues esperemos que sí podamos entrevistarlo. Obviamente, pues como ustedes pueden apreciarlo, ya no sé si lo entendieron en la manera que nos estaba platicando, pero sí hay que prestarle como que muchísima atención a lo que está diciendo, porque pues obviamente su habla ya no es la mejor, pues, ¿no? Entonces pues hay cosas que se comprenden, pero bueno, vamos a echarlo. ¿Para la calor? Mira, unas bien morenas. Sí. ¿Y si están bien frías, pues, sí, o qué? Sí, eso es de lo que se trata. No, más aguas porque pasa el tren y no me les vaya a dar una hinchi. Nada, eso, arrastra. Nada, eso. Eso es todo. Échale, síguele. ¿Estás grabando en vivo o qué? No, lo estoy grabando para pasarlo en la noche en vivo. Órale. Dale. Dale, cuídense mucho. ¿Dónde está la caguama, pues, o qué? ¿Dónde está la caguama? ¿No traes caguama tú, o qué? Ahí está, pues. Es viernes, es sábado de caguama ahora. ¿Verdad? Sí. Sale, cuídense. Dale. Compa, esto es aquí ya. Se fijan, aquí ya, todo esto, lo que no estaba poblado. Pues ya, miren, hay hasta acá hay ya construcción. Aquí la colonia Lázaro Cárdenas ha crecido enormemente. Qué bueno que ha crecido, que siga creciendo, pues, el pueblo, ¿no? Siga creciendo bastante, bastante aquí nuestro querido Panindícuaro, ¿no? Pues ya prácticamente nos venimos acercando aquí a lo que es la... para bajar, bueno, aquí ya la colonia, estamos aquí en la colonia, llegándole por acá, por este lado. Entonces, entonces la gente pisteando, aquí los camaradas están pisteando, entonces aquí ya llegando a la colonia de Lázaro Cárdenas. Solamente tiene un acceso, lamentablemente, pues debería tener ahí más adelante y debería tener otro acceso, pero solamente tiene uno, justamente ahí donde pasó la camioneta verde, y solamente ese acceso tiene la colonia de Lázaro Cárdenas, que sería más viable que tuviera un par de accesos, precisamente por la movilidad que se debe tener. Pero pues aquí ferrocarriles no permite el acceso. Hay que meterse en un montón de broncas ahí con ellos para que te puedan permitir el acceso acá a la colonia Lázaro Cárdenas. Entonces, mira, por ejemplo, aquí vamos a acercarnos un poco más. Aquí está esta calle, que es justamente esta calle que está aquí, es la que lleva hacia donde vive Whiskly. Y de ahí donde vive Whiskly hay otra calle que baja por acá, por este lado, por la parte de atrás. Hay una calle que baja por aquí, ¿sí? Pues esta calle está perfecta, ¿sí? Y aquí está un acceso, mira, a la colonia Lázaro Cárdenas, pero pues obviamente no se puede conectar porque el famoso derecho de vía del ferrocarril
¿no? Entonces, ha sido siempre un problema que el ferrocarril es, no sé si sigue siendo Ferromex o Southwest, o una cosa así, no recuerdo cómo se llama la otra compañía de ferrocarriles que está operando aquí en México, pero creo que este es de Ferromex, porque eso, he visto las locomotoras pues que traen ahí Ferromex. Entonces, si fijan, aquí está esta calle. Esta calle es uno de los accesos también de la colonia Lázaro Cárdenas. Aquí ya cuando accesas acá por donde está pasando el tráfico, aquí donde estás viendo. Entonces este pudiera ser otra alternativa. Baja por aquí y pudiera conectarse a esta calle de aquí. Pero, insisto, Ferromex no lo permite, porque hay un derecho de vía que no sé hasta dónde abarca. Creo que está hasta donde está el límite de las viviendas, si te fijas. Para construir hasta este límite estamos hablando de unos 10 hasta 20 metros probablemente. Y de igual manera hacia acá está como 10, 20 metros, una cosa así, de distancia para que pueda haber un acceso. En el caso de acá, no había manera de que lo pudieran negar, porque pues, se debe de contar con los accesos para la colonia de las Arcanas, si no, ustedes se imaginan. Se pueden imaginar cómo hubiera sido para los habitantes de aquí de la colonia de las Cárdenas que no tuvieran un acceso. Este pudiera ser el que pasamos, pudiera ser uno. Hay uno más adelante todavía. Pudiera ser otra alternativa, porque la colonia Lázaro Cárdenas de Nueva abarca bastante terreno. Aquí, ¿qué pasa, mi estimado? ¡Yole! ¿Cómo andan? Eso, entonces abarca bastante terreno. Entonces el único acceso que tiene la colonia es este, casi a la mitad de la otra curva está el otro acceso. Entonces, pues, no sé por qué Ferrocarriles pues tiene esa cuestión ahí de decir que no hay chance, ¿no? Entonces por aquí se tiene que, por aquí se ingresa a la colonia Lázaro Cárdenas, y de aquí se baja ya uno para acá, para el pueblo. Pusieron un altar muy bonito de la Virgen. No sé si recuerden que cuando pasamos aquí con la Virgen, pero ya era noche, estaba ese altar aquí muy padre que pusieron, y de la Virgen. Ok, continuamos. La razón. Vamos a pasar ahora por la calle Francisco y Madero, no sé si... Bueno, esta calle es aquí todavía la colonia de Lázaro Cárdenas. Esta calle... aquí es donde vive el Gordo. Una familia de Zárate prácticamente vive aquí. Es la calle General Lázaro Cárdenas. ¡Los Héctor! Vemos aquí, esta es ya calle Pascual Ortiz Rubio. Esta es donde venimos bajando. Aquí es donde venimos bajando, es la calle Pascual Ortiz Rubio. Donde viene nuestro amigo, ¿no? La familia Zárate. Y de acá, de esta calle, pues está, no sé si ya aquí bajando donde va el vehículo, la camioneta, sea la calle Madero, o siga siendo Pascual Ortiz Rubio.
y subiendo suavemente la calle Madero. Aquí vamos rumbo hacia el Toril. Buenas tardes. ¿Se acuerdan aquí cómo estaba anteriormente? Está para salir acá por el Salón Baez, todo ese asunto. Y aquí está la del por un costado. Vamos a subir hacia donde está el Toril. Porque otra vez me preguntaron, oye, ¿todavía está el Toril? Sí, todavía está. Está barriado, barriado pues y todo, pero efectivamente aún está el Toril. Aún sigue en pie. Ahora pues creo que es Lienzo Charro Margarito, ¿va? Es una cosa así. Sí, está embarriado, ya lo ven. Antes era solamente un toril, un rodil, un redil, no sé cómo le digan, de piedra. Y luego y fueron modificando hasta que le pusieron ya su cerca, pues. Míralo, aquí está. Aquí está el Toril. Esta parte de aquí es el Toril. La contraluz no me permite apreciarlo. Aquí está el Toril. ¡Puta madre! Ahora más está chido. A ver, vamos a ver. Vamos a ver el interior del Toril. Aquí está el Toril, mira. El famosísimo Toril. Yo nunca he sido de jaripeos. De hecho, es una práctica que, y yo con todo respeto, no quiero ofender absolutamente a nadie, pero es una práctica que pues no se me hace, no sé, no es de mi agrado, pues vaya, el que los animales tengan que los embates de un, bueno, no sé, no quiero meterme en un tema que no, todos somos libres y se respeta, porque pues también esto es tradición, es una tradición mexicana, y eso, pues, también hay que saber respetar, como hay que saber respetar la vida, hay que saber respetar todo eso, y pues sí, no, a pesar de que a mí nunca, como te comento, nunca fue de mi agrado, o nunca ha sido de mi agrado, pues también pasé muy buenos momentos aquí, sin duda. O sea, la gente se entretenía muy bien y todo el asunto. Entonces, pues bien, ¿no? O sea, también, como te digo, muy respetable, muy muy respetable. A toda la gente que le gusta el jaripeo, pues le mandamos un saludazo. A toda la gente que sí le gusta el jaripeo, las emociones fuertes, como dicen ahí en, dicen luego los narradores, incluso en una de esas ocasiones me tocó andarlo haciendo ahí de animador de jaripeo una ocasión, creo,
en varias ocasiones. Anduve ahí de traer el sonido y todo ese asunto. Entonces, pues bien. Bien, sin problema. Ahora sí, sin duda. Estamos aquí en la calle. Madero. Acercándonos a aquí en la Independencia. Ando echando sus chelas bien a gusto. Esperando que la verdad hayas disfrutado de este recorrido. Este recorrido viene a todo dar. Buenas tardes. ¿Cómo está, compa? Sí, feliz de la vida. Eso es todo. Más tengo una y no me la va a dar nadie. Exactamente, y hay que disfrutarla. Cuídense. Bueno, acá hay Independencia, ya cayendo el sol, sábado, hoy mismo está siendo grabado esto, en la entrevista pues también, hoy mismo hace unas horas que la realicé, entonces vámonos para, a ver si me consiguió el tiempo. Sí, logré coordinar el tiempo. Miren, un datoncillo de como los que en uno de estos me enseñé a manejar. Un datoncillo de estos. Ay, ese es datson azul. Y nunca le di un golpe, fíjate. Nunca. Cuando me aloqué ya que me dio otros chingados en otros coches. Y bueno. Entonces vamos a bajar por la calle Hidalgo. Para perfilarnos a la entrevista. Vamos a ver. Vamos a ver. Toda la tropa anda pisteando. Echando sus cervecitas bien a gusto. Y bueno. Vamos a seguir. Y avanzamos hacia lo que es y la calle. Vamos a bajar por calle Hidalgo hacia la plaza. ¿Qué te parece? Después de este buen recorrido. Vamos acá hacia la calle. ¡Hola, Cario! Ahí está la carioca, Selena, la carioca está ahí arriba. Vamos a saludar a la carioca. También nos hace falta una entrevista acá con el Tenampa, que ya se está
reabriendo después de varios días de inactividad. Pues ya parece que ya está tomando otra vez la actividad, para que nos invite aquí a la aquí al Tenampa Night Club. Hey Cario, ¿cómo andas? Ya por fin se abrió el Tenampa Night Club. Ya se abrió apenas hasta esta la semana pasada, ya se abrió. Tuve que llegué con el director de la pública con Trino, pero pues que ya bajó un poquito la lo de la pandemia, ya bajó. ¿Y cuándo vamos a platicar contigo para que nos cuentes del Tenampa? Pues ya que gustes. Ya, pues, cuéntanos pues cada cuánto. Invítanos pues también una cerveza, creo que. Yo tengo licorón, que no está con pinche calorón. Por eso, pinche calorón, pues vengo caminando desde la tejería hasta acá, hasta ahorita pues vamos a bajar acá a la plaza. Ya luego vamos a hacer mira nomás. Ya no es una cerveza, mira. Bien a gusto. Corona, salud. Salud, Cario. Mira. Chulada, qué a gusto. Hinchan, pero refrescan. Sí, a huevo. ¿Y estás transmitiendo en vivo? No, estoy grabando, pero ¿cuánto tiempo estuviste cerrado así que no pudiste operar? ¿Cómo te afectó? La primera ¿cómo se puede llamar? Fase, la primera fue como 3 meses. Y aquí fueron como 2 meses y medio, casi 3. Por el giro pues que es. Sí. Pero pues bueno. No podías tener a nadie, vendías o no vendías. Los horarios nos manejaron esta vez ya de. Bueno, la otra vez fue cerrada completa. Uh-huh. Esta vez el gobierno estatal por los medios del ayuntamiento. Ya fue más consciente en cuestión de que abrir lunes, martes y miércoles, jueves, sábado y domingo a las 7 de la noche nada más. Yo lo que les digo yo, que si los fines de semana nada más está la pandemia y los lunes, martes y miércoles no hay pandemia. Bueno, ¿verdad? Pero sí, como que la cosa no fue pareja, ¿sí? Pues no fue pareja, pero pues digo, ellos mandan. Yo le decía al inspector, al policía y a Trino, pues que hicieran pareja las cosas, fueron parejitas. Pero pues no es parejo en ninguna cosa. Nada es parejo en ninguna cosa y pues bueno. A ver, ya gracias a Dios. A ver, que dice que un repunte para Semana Santa, pero pues no creo, si no hay eventos, no creo, pero bueno. Pues esperemos que la gente pues entre también en razón, porque pues también esa parte no ha sido pues muy favorable y pues esperemos que la gente pues también entre en razón. Y pues bueno, ya el aforo aquí, ¿cuánto te están permitiendo? No me dejaron número, nada más pues los protocolos de gel con las bocas. Uh-huh. Pero de por sí los demás están muy pues muy bajos, muy caídos. ¿Por qué? Por la economía. Por la economía que lo hay en todo el mundo. Uh-huh. Esta es la economía que hay, que unos se pueden abrir, otros no, otros son esenciales, otros no, pero como todo. Y sí. No, pues está bien, Cario, pues qué bueno que ya pues se pudo abrir y pues que vengan a visitar aquí ya el Tenampa. Ya pues hasta ahorita pues se ha dado la reapertura pues de negocios que justamente tienen pues el giro de que venden bebidas alcohólicas, pues vaya, ¿no? Entonces pues ya pueden pasar aquí a visitar el Tenampa.
Está ubicado aquí en la calle Francisco Madero y esquina con Hidalgo, para que vengan pues también aquí a visitar. Y pues obviamente, Cario, que luego nos regales una entrevista. Sí, pues tenemos el programa de un día, un pan indicuarense, y pues sí, porque han solicitado pues la historia de la Cario, de Tenampa, de tu historia, Cario, tu historia de mucha gente te conoce, mucha gente te aprecia, y pues obviamente por esa razón pues me han pedido ahí que uno de ellos es Rodolfo Cervantes, que no sé si lo ubiques. Rodolfo Cervantes es quien me ha pedido que me venga a hacer una entrevista pues acá, pero es ahí búscalo en Face, a Rodolfo Cervantes. Vale. Que es quien me ha dicho, oh, vete al Tenampa ahí, esto, pero pues aquí, cuando yo transmito es cuando aquí tienes tú los sábados, pues es cuando tienes también, no sé, ¿cuáles son los mejores días que tú tienes aquí donde hay? Bueno, ahorita vamos a esperar, pero mañana, por ejemplo, juega Chivas, mañana el Clásico. Ajá. Mañana, esperemos que ya la gente ya sepa, mañana juega Chivas en América. Pues luego échale el anuncio ahí. Ojalá que mañana, pidiente Dios, que los espero aquí en el Tenampa, ver el Clásico, a las 8. Sí, porque van a ganar las Chivas, a huevo. Van a ganar las Chivas, La América lo dudo mucho, aunque se enoje Rafa Ojeda, ¿verdad? Oye, Abraham, ¿a quién quieres saludar? Ya de una vez aprovechando que estamos aquí, y los vuelves a saludar cuando te entrevisto. La verdad, son un tipo de personas. Me voy a acordar, por ejemplo, de Gillo, de La Gardenia, de Rodas Águilas, de El Guayabo, Manuel Echeveste. Rosalba Gutiérrez, hijo de su madre, son muchos. Roberto Pérez, Échale. Isidro Reyes, son muchos, a ver. Montón, somos el motor. El motor, Chava Torres. Chava Torres. Échame la mano ahí porque ahí sí ya. No sé, a lo mejor con Rafa Ojeda. Sí, lo ubico, cómo no. Con Rafa Ojeda, a su hermano. También lo conozco. ¿Te acuerdas de Lenois? Lenois también. Lenois. También. ¿Quién más nos acompaña? Esperanza García, no sé si. Esperanza García. ¿La has visto? De acá de. Ella es de acá de del Jabalín. Uh-huh. ¿A quién más? Acá de la tropa, es que hay Ale Álvarez. Es que es mucha gente, muchísima gente que radica en Chicago, radica en California, lo que es, por ejemplo, Anahana, Orange, La Jabra, Ari Gutiérrez, por ejemplo. Ándale. A los amigos Guillén de acá. A toda la familia Guillén. Ay, es que se te escapan muchos. Gente, y no porque uno no lo recuerde, sino se le va a uno la onda. Más bien sucede que los conoces por el sobrenombre, y en el Facebook todos ponemos nuestro nombre, ¿estás de acuerdo? Así es. Entonces, siento que también por ese lado se nos escapan pues los nombres, porque pensamos en los nombres de Facebook y pensamos en los nombres como se te escapan. Se te escapan. Ahorita que estás hablando de sobrenombres, hace muchos años, vivía, mucha gente me debe recordar a la tronca, Fernando. A Fernando Pantoja. Pantoja, cuando tenía la tienda en la Providencia, en la esquina donde está Beto ahorita. En la tienda, no se recuerdan. Estaba más acá. No, primero estuve allá, luego se me pasó para acá. Y él fue el que nos puso a mí la carioca. Él me puso el trompas. Y a él el trompas. No sé por qué, pero pues bueno, no está aquí para haberle preguntado cuál fue el motivo. El apodo, pero quien me puso a mí y a mi hermano, el trompas y la carioca, pues fue Fernando la Tronca.
En paz descanse, papá de... Del Mosco. Del Mosco, papá de César, ¿verdad? Y este, de ahí vienen los apodos. Sí. El pernícolo se conoce por apodos, no por nombres. Exactamente. Oye, ¿qué dónde vive Carlos Esparza? ¿Quién? La Carioca. Ah, no sé, para allá, para arriba. Ah, sí. ¿Dónde vive fulano de tal? No, ¿quién? No, pues que el trompas, ¿no? Pues vive para acá. Pues sí. Ya está, Cario, para que luego nos cuentes más de la historia, de tu historia, de todo eso, conocerla, porque hay mucha gente pues que nos interesa saber, conocer y sobre todo pues generar lo que luego creo que no se le da mucha atención pues a los comercios, a las diferentes personas que han marcado. Por ejemplo, hoy justamente en este reportaje me encontré a Whiskly, ya tiene un año que no ha bajado a chambear. Pasé por allá por su casa, fui a darle una visitada y pues así, de todo este tipo de historias pues se compone pues todo esto, y siempre es importante poder conocer la historia después de cada quien, y porque a veces pasamos desapercibidos y siempre hay alguien que debe de contar las historias. ¿Tú cómo ves? Sí, el día que gustes estamos aquí. El día que sea, si es sábado, pues bueno, a lo mejor será bien, pero a veces llegan, a veces no impertinentes, sino que a veces cada quien trae su tema. No, claro. ¿Verdad? Pero pues el día que gustes aquí estamos. ¿Viernes, sábado o domingo? Pues si quieres el viernes también podemos manejar. Muy bien. Lo manejamos, nada más deja ver la agenda porque no cae esta chingada. Sí, no, está bien. Porque se viene lo de Semana Santa, se vienen otras cuestiones y todo eso, pero sí vamos a agendarlo. Pues bueno, Cario. Saludos para todos. Sí, saludos a todos. Anda como pinche pollo espinado. Y pues salud para todos y vamos a continuar porque ahorita. Sí, otra acá en el portal. Sí, hincha, pero refresca, están buenas. A huevo, están buenísimas. Salud, sí. Gracias por la chela, Cario. Sí. Ah, chulada. Y sí, entra. Bueno, pues ya nos vamos de aquí del Tenampa. Vámonos a terminar con este recorrido para continuar con la estrategia. Gracias, Cario. Ahí estamos, nos vemos en la próxima. Gracias, que tengamos una entrevista. Bueno. Y para darle. Bueno. Ahí estamos, Cario, gracias. Dale. Bueno. Esta es la entrada del Tenampa. Pero aquí venimos aquí en. Ay, qué rica estuvo la chela. Gracias, Cario, que por la chela, la neta. Bien sabrosa, bien rica. Después de una larga. Bueno, no tanto. Nos dirigimos acá hacia la plaza, aquí por la calle, Callejón Hidalgo. Vámonos para acá. Vámonos aquí por la calle Hidalgo. Callejón Hidalgo. Mi antiguo barrio también. ¿Qué pasa, mi estimado? ¿Cómo están? Eso, échenle. Ya está con nuestro amigo Poli. Y también nos hace falta entrevistar, allá está nuestro amigo Poli. Nos hace falta también venir a entrevistar a Poli. Hay que anotarlo ahí en la lista. Ya está la Carioca, está Poli. Está. Que me digan ustedes quién. Ya me han hecho sugerencias ahí. Agradezco mucho a toda la gente que me apoya. Quien está ahí siempre. Diciéndome, oye cabrón esto, oye cabrón lo otro, oye cabrón aquello. Agradezco muchísimo a todos los que se han tomado el tiempo para darme una sugerencia de qué es lo que quieren ver. Esta famosa casa de los Álvarez, ¿se acuerdan ustedes? Aquí estaban unos barandales, todo esto. Hasta allá, hasta aquel lado. Estaban unos barandales muy, muy, muy padres, una casa muy padre. Aquí. Llegando aquí a Hidalgo, y ya nos tocó. Esto era. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos? ¡Órale! ¿Qué
Eso es todo, eso es todo, échale. Y aquí este es mi antiguo barrio. Me acuerdo, recuerdos muy remotos. Muy, muy, muy remotos aquí en esta calle. Anteriormente vivíamos aquí en esta calle, por ahí por donde viene caminando. Justamente ahí donde viene caminando la gente que viene en la banqueta. Aquí vivíamos. Aquí en esta parte vivíamos. Aquí en la calle de algo, aquí en esta casa. En esta casa vivíamos anteriormente. Aquí en esta zona de aquí. En esta zona de aquí. Aquí en esta zona de aquí. Mi papá tenía. Le gustaba escuchar música. Aquí estaba nuestra amiga Lilia. ¿Se acuerdan ustedes de Lilia? Aquí estaba. Tenía su. Los estambres y todo eso. Aquí, la paletería de. De los señores Toledo. Aquí está nuestra mi comadre. Bueno, aquí la tienda de la Providencia. ¿Recuerdan? Aquí sigue siendo la Providencia, miren. Aquí. Y miren, yo creo que el tiempo nos apremió, nos dio justo. El tiempo nos dio justamente y venimos a entrevistar. Nada más ni nada menos que Victoria, ¿cómo está? Bien, aquí, mira. ¿Sí? ¿Lista para ya? ¿Ya está listo el pozole o qué? Ya está listo, ¿cuántos platos le damos? Ah, ahorita nos echamos un platito de pozole, pero algo muy especial también que sea doña Rita. ¿Sí? Vamos a que nos regale una entrevista, ¿cómo ve? Que nos platique de todo el tiempo ha estado pues aquí en los portales, el puesto de pozole, que sé que mucha gente pues le gusta el pozole, viene a probar el pozole cuando viene a Estados Unidos, pero platicar de aquellos ayeres, de aquel entonces, de el pozole de doña Rita y ahora de Victoria. Ajá. ¿Cómo platicamos de eso? Perfecto, muy bien. Bueno, pues hoy ven, ya llegamos aquí a la plaza después de un buen recorrido que nos dimos por la tejería, nos dimos allá vuelta por los cortes, por la penca seca hasta llegar hasta la colonia de Lázaro Cárdenas y llegamos hasta, pasamos al Tenampa, pasamos al Sahara Whisky, que ya un buen rato que no veíamos a nuestro amigo Whisky. Y finalmente pues llegamos aquí con Victoria. Victoria, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí echándole ganas. Echándole ganas. Llegamos aquí al puesto de Victoria. Platicando aquí con Victoria, pues ustedes conocen que ella es hija de doña Rita. Doña Rita, pues un ícono de aquí de Panindícuaro en la cuestión gastronómica de nuestro pueblo. Una señora que siempre tuvo un sazón espectacular para hacer el pozole aquí cuando estamos en los portales de aquí de Panindícuaro, un sazón increíble, un pozole increíble, el que si ustedes lo comieron cuando estuvo doña Rita, y sin duda no dudo que también Victoria pues haya heredado. Ya nos estuvo platicando un poquito aquí de las cuestiones. ¿Cuánto tiempo lleva ya este puesto aquí? Ahorita vamos a ir a todos esos detalles y contar y conocer la historia desde doña Rita hasta Victoria. ¿Cómo ves? ¿Cómo se llama Victoria? Sí, perfecto. ¿Quién no se acuerda de doña Rita? ¿Quién no se acuerda de doña Rita? ¿Cuánto hace Victoria que doña Rita inició con esto? ¿Tú recuerdas cómo sucedió, cómo pasó, cómo se le ocurrió decir vamos a vender pozole en la plaza? Pues es que ella vendía el pozole, vendía atole blanco y tostadas en la casa donde vivíamos. Ajá.
¿Que vivían en ese entonces? En la Obregón. En la calle Obregón. Ajá. Okay. Ahí vivíamos y allí vendía ella. Ajá. Pero luego ya hubo personas quienes le dijeron que por qué no se venía a la plaza y que por qué no se venía a la plaza. Ella no quería porque mi papá decía, no sé si me vaya a dejar mi esposo. Ok. Y pues como mi papá estaba en el rancho en Aguanuato con sus vacas, pues hasta que él vino una vez y ya le platicó ella, pues fíjate que me dicen que me vaya a la plaza, que como ves, me dejas. Y él no quería, él no la dejaba porque él le decía que lo que pudiera, allí en la casa. Pero pues luego ya siempre, de tanto insistirle, pues se animó y se vino aquí a la plaza y aquí estuvo vendiendo. Sí. Y hasta la fecha aquí estamos. Hasta la fecha sigue estuvo con esa tradición. Ajá. Se viene doña Rita acá a vender. Tú, me imagino que todavía eras muy pequeña. No, yo estaba chica, yo estaba en la escuela, tendría algunos 9, 10 años. Cuando ella empezó. ¿Tiene pozole? Sí. Claro que tiene pozole. Sí. Claro que sí tiene pozole. Con esta hambre que traemos. Sí, sí, sí. ¿A cuánto da el vaso? ¿Qué? 40. ¿El vaso? Ajá. Dame nomás medio vaso. Ven. No, para que vean cómo sirve el pozole. Aquí ya ahora es para llevar. Ya se los das bien preparadito, ya todo listo para comer, sí, ¿no? Sí, sí. Todos, échale usted de todos los chiles. ¿Así está? Sí. ¿También de aceite? Sí. ¿Te les pongo tapadera? No, dame lo que quieras. No, dice que ya lo... Ya lo quiero. Me lo llevo puesto, dice. ¿Completo o la mitad? Ah, completo. Sí. Ya se me hizo agua la boca, ¿eh? Uh-huh. Ya se me hizo. ¿Y usted qué? ¿No, no, no se va a echar un pozolito, qué? No, está bien. Cargado, dice, no traigo mucha hambre. Para llevar el pozolito. Entonces, eras muy pequeña. Sí. Eras muy pequeña. Sí. Pero más o menos veías las labores porque tenías que sí, ayudar pues, a. Ayudábamos. Mis hermanas todavía no se casaban. Ajá. Y pues nosotros éramos las que. En aquel entonces no había ni licuadora, molíamos el chile en el metate. En el metate, todo, o sea. Sí. ¿Qué se encargaron ustedes? ¿Picar el jitomate? No, antes no le poníamos jitomate al pozole. Nada más el repollo, la cebolla, el limón y un chile verde. Ajá. De amor. De amor. De amor. No, pues quién no se recuerda los chiles de amor. Pues se viene doña Rita, se viene acá a echarle ganas y le va muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que de su pozole nos sacó adelante. Así es. Y
yo tengo cuando lo estábamos ahorita platicando antes de que iniciáramos la grabación, recuerdo cosas muy características de cómo inició doña Rita y cómo fue evolucionando. La mesa era esta misma mesa, me imagino, o no, era una mesa era más grande. Más grande. Más grande era, y era un banco un de banco madera. Banco de madera. Sí, nada más. Y este Carlito, ¿sabes cómo se cayó de ese banco? Descanse. Este Carlito se. Pues varios, sí, varios que se cayeron. ¿Por qué? Porque era un banquito, no estaba tan ancho. No. Era muy grande. Era como de una viga. Era de una viga, exactamente. Pues era un banquito de una viga. Y así era el banquito de aquí de la mesa de doña Rita, pero pues yo creo que era muy característico y yo creo que también era parte de todo el show de venirse a comer un pozole aquí con doña Rita. Si era una mesa de madera bastante grande, bastante pesada. ¿Sí? Así el porque no recuerdo si dejaban aquí la mesa en aquel entonces, no, o se la llevaba. No, la dejábamos ahí en ese lugar. Allá en el portal de aquel lado. Allá en el portal, ahí la dejábamos. Ok. ¿Todos los días salía doña Rita? Sí. Nada más el día jueves no. Que hasta ahorita también yo los jueves no. Los jueves descansábamos. Ok. No, pues era. ¿Quién nos acuerda de todos esos? ¿Cuántos me comentabas? Buenas tardes. ¿Cómo es el plato? Pues plato 20. ¿Pero lo quieres para llevar? ¿Sí? ¿Eh? Entonces, ¿cuántos años duró en la Rita vendiendo pozole? Ella duró de 40 a 45 años. 40-45 años. Me comentabas que doña Rita hasta el último día preparó pozole. Hasta el último día. Ese día se quedó con su pozole. O sea, ella ya había preparado su pozole, ya estaba. ¿A qué horas era el horario en el que ustedes se venían, doña Rita se venía para vender su pozole? ¿A qué hora empezaba la venta? A las 5 ella estaba aquí. Ya estaba todo listo para quien viniera al pozole. Es la hora en que ella. ¿Y qué es? ¿Termina su pozole y se mete a bañar? Terminó de prepararlo, pues sí, y se metió a bañar. Y ya, en el baño le dio el infarto y ahí. Le dio un infarto. Y ahí quedó. Platicábamos también desde hace 40 y casi 45, 46 años aproximadamente, ¿no? Entonces, toda una vida sin duda. Y platicábamos hace rato, pues, que cuando Panindícoro vivió un momento muy, muy bonito, muy, muy, muy ameno, muy, muy pintoresco, muy, muy tradicional, que era muchísima gente. Sí. Y me preguntabas hace un momentito, ¿qué le pasó a nuestro Panindícuaro? ¿Qué sucedió? Porque de las principales razones por las cuales se vino doña Rita aquí a vender y pozole, una fue porque a la gente de por allá le gustaba. Uh-huh. ¿Y cuál fue la otra razón por la que tú consideras que se vino a vender aquí, a hacer comercio aquí a los portales? A este portal, pues porque le gustó a ella le gustó el comercio, la gente le pidió que se viniera para acá y pues ella, en vista de que pues se le vendía su pozole, ella quiso venirse aquí y seguir con el comercio. Era de lunes a miércoles y de viernes a domingo, pues. Uh-huh. Entonces, en aquel entonces, aquí a nuestras espaldas estaba funcionando el Cine Morelos. Cine Morelos. Y todo aquello era. Alegría, pues, era. Sí. La gente, yo recuerdo perfectamente la gente esperando turno. Haciendo fila para sacar su boleto.
No, 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 pero para sacar su boleto sí, pero alguna gente parada acá atrás para porque estamos hablando del pozo de aquí de Doña Rita, había mucha gente acá parada, incluso había gente que comía parada. Había gente que se esperaba para sentarse aquí en el ojito de Doña Rita para comer pozole. Antes de entrar al cine, al intermedio de la película y al final de la película, ¿no? Entonces, pues era muy característico todo eso, pero también era muy característico cómo preparaba ella su pozole, cómo lo traía. Ella traía una olla de barro. En el hombro, venía con su olla cargada en el hombro. Exactamente. Sí, y nosotros con las cosas acá en la mano, en cubetas, en bolsa. Exacto. Y la otra, de la manera que servía el pozole, era una cuchara. De madera. De madera enorme. Uh-huh, grande. Era una cuchara enorme. Entonces, Doña Rita destapaba el pozole y salía aquel aroma. El aroma y el vapor caliente. Exactamente. Entonces, tenía un. Doña Rita tenía sentada. Siempre estaba casi por lo regular siempre estaba sentada. ¿Sí? ¿Aquí está la silla? ¿Es la silla de Doña Rita? Sí. Bueno, siempre corrígeme si estoy mal, pero ella siempre sentada y agarraba la cuchara de madera y se las pasaba a quien, no sé si te tocó a ti estar aquí ayudándole y todo eso, para preparar el plato de pozole. Sí. Ella se encargaba de servirlo, tenía una manera muy especial y siempre se ponía la cuchara de madera, aquí traía como un mandil pues. Sí. Entonces tenía una manera muy especial. Era una olla enorme. Uh-huh. Era una olla de barro. ¿Cómo le hacía para mantenerlo caliente? Me imagino que nunca se le quedó. ¿O sí? En aquellos tiempos, ¿no? Falta le hacía pozole. ¿Pero cómo le hacía para mantenerlo caliente? En la olla de barro y en el recipiente y con cartón al lado. Ajá. O sea, tenía su truco. La olla de barro era un factor. Uh-huh. Y luego un chunde de fibra de carrizo. Y al poner la olla al interior, luego lo llevé para mantener caliente el pozole. Porque hasta el último plato de pozole que servía estaba caliente. Estaba caliente, sí. Sí, después de que Doña Rita llegaba a las 5 de la tarde. Uh-huh. Y más o menos así de lo más tarde que se llegaron a ir, cuando terminaba la olla de pozole. A las 9. A las 9 de la noche ella ya había terminado. Había veces que sí, más temprano. Ajá. 4 horas aproximadamente. Sí. Y el último plato salía caliente. Sí. ¿A quién le gusta pues el pozole frío, va? Pero sí, o sea, eso sí era. Yo era muy pequeño, pues. Muy, muy pequeño. Pero sí. tengo. Te preguntarás cómo. ¿Te acuerdas de tanto detalle? Porque yo llegaba pues aquí con ustedes, me gustaba y prestaba muchísima atención pues a ese tipo de detalles. Y había algo que Doña Rita hizo muy característico, aparte del pozole. Las tortas. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Eso sí, no sé, no me acuerdo yo. Yo ya después de más que veía que le traían el bolillo y sí me hacía una torta, y sí me hacía una torta, sí. Y pues, tortas. Bueno, traje mi bolillo porque me voy a comer un pozole y me voy a comer junto con mi pozole, pues me voy a comer mi torta que nos va a preparar Victoria aquí en los portales. ¿Cómo ves? Yo sé. A ver, aquí está. Yo me previne con el bolillo porque
eso, esa parte de las de ir a cámara, vente para acá para que veas cómo, para ver cómo nos prepara nuestro pozole y cómo nos prepara pues, la tortita de cabeza. ¿Te hicimos plato de pozole? Sí, claro que sí, el plato de pozole y la torta, claro que sí. Faltaba más, faltaba menos. Y anteriormente también doña Rita lo servía en platos de barro. En platos de barro, sí. En platos de barro. Y con ese grano es. Un poquito menos grano. Ajá, con eso está bien. ¿Caldito sí? Sí, caldito sí. Mira nomás, qué chulada de pozole me voy a echar ahorita. Mira. Sí, se servían en platos de barro. Y era un deleite el ver aquí a la gente. ¿Qué te le pongo? Oreja. Trompa. Trompa. Cachete. Pues ya. Surtidito. Sí, surtido. Sí, surtidito. Y era un deleite aquí, Victoria, ¿te acuerdas? Los domingos, que era característico aquí, verse rodeado de tantos puestos, ¿qué puestos recuerdas tú de personas que ya, pues ya no están aquí, ya el portal está muy solo? ¿Qué personajes te acuerdas tú de aquel entonces que estaban aquí? Me acuerdo, aquí estaba Celia y Luis con sus gelatinas, sus galletas que hacían. Ajá. Ahí estaba su papá de Luis, el mudito. El mudito. Ahí estaba Clarita. Doña Clarita aquí en esta esquina. Ajá. Aquí estaba Celia. Ajá, con eso es suficiente para la tortita. Celia con sus tacos. Más enseguida estaba Doña Agustina también con su pozole. Doña Trina con buñuelos. Don Luis con el arroz de leche. Ah, Don Luis, sí. Sí, son los que más me acuerdo de así de aquí. Para allá creo también. Se ponía Doña Juana. Ajá. Aquí atrás, el restaurante de Barbarita. Aquí atrás, el restaurante. Les hacían discotecas aquí, no sé, ¿sí? Algo así. Tengo, adiós. Más o menos memoria de sí, eso. Sí, ya después de eso se hizo aquí disco. Ajá. Y la plaza llena de gente. Sí, venirse a comer aquí un pozole. Bien a gusto, miren ustedes nada más, qué chulada, venite a comer un pozole, que estamos platicando de esto, causa un poco de melancolía, porque yo recuerdo perfectamente cómo los hombres daban vuelta para un lado en la plaza, a Victoria, y las mujeres daban vuelta para el al otro, contrario. Y regularmente, particularmente los domingos, fuese cual fuese la temporada del año, había personas que vendían cascarones. ¿Cascarones? ¿Por qué cascarones? Porque el cascarón era pues el pretexto, pues ¿no? Era, sí. Era el pretexto de que un hombre le dijera a una mujer, ¿sabes qué? Pues me gustas. Uh-huh. ¿No? Sí. ¿Cuántos cascarones te quedaron a ti, Victoria? No, pues muchos. ¿Sí? Muchos, que sí, pero antes pues era bonito, ya después se los aventaban de aquí a allá, pues ¿qué era eso? No. Oh, ya, pero había unos pues que llegaban y pues amablemente pues sí. Se lo despochunaban, ¿cuánto llegas? ¿Qué pasó pues? Y el que hacía eso así, por ejemplo, te quebraba un cascarón y luego, o a la siguiente vuelta, ¿no? No, a la siguiente vuelta. Digo, no, porque así o, era. O duraba todo un domingo quebrándote tus cascarones y ya, sin un hijo, pues como que ya para el siguiente domingo ya. O sea, lo dejabas toda una semana sufriendo, ¿qué? Claro. Oh, no, qué bien. No éramos tan fáciles en aquellos tiempos. En aquellos entonces. No, digo, porque yo respeto ahora las formas de los jóvenes y de las personas, no, sí, y claro. Lo respetamos. Sí. Pero créeme que aquello era tan bonito
porque yo creo que esa era la forma de cortejar a, una mujer, ¿no? Uh-huh. O sea, nos vemos, había ¿Te puedo acompañar a dar la vuelta? Ándale. Era lo que le decían a uno. Exactamente. Ya después de ahí. Y pues, ya de ahí, pues ya salía la plática de. Así te ¿cómo te llamas? Exacto. ¿Dónde vives? ¿A qué hora sales al pan? ¿A qué hora vienes al molino? Aquí era entonces veníamos al molino. ¿Aquí? ¿Venías aquí al molino? ¿Aquí o dónde ibas? No, yo iba allá con Camelania. Sí, porque aquí es de doña esta Angelina. No, Agripina. Agripina. Doña Agripina, la mamá de nuestra querida Rosalba Gutiérrez, que tenía justamente aquí el molino. Uh-huh. Y pues era lo que tal, era una chulada el poder estar en la plaza con todo ese tipo de cosas. Venir a sentarte a la luneta, comerte unos cacahuates. Exacto, y después de los cacahuates, ya que andabas muy espléndido, vamos ahí con doña Rita a echarnos un pozolito o cosas así, ¿no? Ajá, sí le pongo verdura. Sí, 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 por favor. Así como la preparaba doña Rita, así que no le falte ni le sobre. Mira nada más, mira. Falta. Falta el chilito de amor. Chilito perón. Y dicen que la salsita de acá de aceite, mira. Ay, padre. No, hombre. Mira. Chécale. Y luego todavía me falta una torta. Una torta. Una torta de cabeza que. Agradecerle a mi camarógrafo que era. Ahora mismo está como acompañando. Pero no cabo chile. O sin chile. No, sí, con chile. Con chile. Perón Y aceite. Y aceite. Y no, aquellos, este portal era que no se podía ni andar. Ni andar. Sí, porque había puestos de aquel lado y de este y la gente por en medio que no podían pasar, pues. ¿Qué le gustaba a doña Rita? Obviamente, estaban aquí los puestos y unos comían de otros. Oh, sí. Por ejemplo, a doña Rita, ¿qué es lo que de aquí de los portales o de por aquí, qué es lo que le gustaba? Lo que ella comía de aquí que le gustaba eran los tacos de aquí de Celia. De Celia. Sí. Esa Celia siempre con unas risadas que se aventaba, ¿va? Sí. Siempre bien alegre nuestra amiga Celia. Sí. Pero está muy sabroso, muy, muy sabroso. No pierdes el sazón, Victoria, de doña Rita. Eso se aprecia. Yo creo que la gente que viene aquí a consumirte pozole, eso lo aprecia mucho porque es tan bonito. Poder estar aquí hoy sábado, poder estar disfrutando aquí en la plaza de un pozole, precisamente hoy en estos días tan difíciles que nos están tocando, Victoria. Pero la verdad, sé que muchos de los paisanos que nos están viendo ahorita en este instante, que se les está antojando el pozole y que mucho más se les va a antojar ahorita la torta, pues imagínense. Córtale, mi chavo. No podía faltar, hasta que ya me estaba ahogando casi.
bárbaro. Y pues todo aquello muy padre. 40 y, vamos a ponerle 45 años que doña Rita estuvo pues aquí al frente vendiendo. Desafortunadamente fallece doña Rita a causa pues de un infarto. Sigue Victoria y ¿y qué dices? Sí, no, me animo. ¿Qué pensabas en? Bueno, obviamente en ese instante, pues obviamente el dolor por la pérdida de alguien tan querido como doña Rita. ¿Qué piensas tú en ese momento? ¿Tiene que continuar la tradición de doña Rita? Pues sí. Sí, pues te digo lo ya. Dijo mi hermano, ¿qué? ¿Quién de ustedes? Nica. Ajá. Sí. Mandamos un saludo a Nica. Nica está por allá en California, ¿no? En California. Vamos al amigo Nica, le mandamos un saludo. Sí, ¿sí? El que nos animó, pues, o el que me animó, dijo, tú estabas ahí, tú mirabas cómo lo hacía y... ¿Cómo estaba pues el teje maneje, no? Ajá. ¿Y qué dices? Vámonos. Pues, sí, dije, pues voy a calar. Dije, si es que le agarro como ella lo hacía, como ella, pues. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Los primeros meses casi son los que te dice, ¿qué pasa? Pues de una vez pásame la Victoria. Mira nada más, acércate nada más, mira lo que me van a pasar. Mira. Chécale, mira, una torta de cabeza y si me permites, ven, acércate, mira, ven. Discúlpame, Gloria, pero... Discúlpeme, pero está fantástica. De hecho, no había bolillo, pero lo guardé el bolillo. Entonces tengo que ir a comerme una torta. Lo que tengo que hacer entre esta entrevista, así, con mi pozole y con mi torta de cabeza, que está deliciosa, deliciosa, deliciosa. Voy a seguir comiendo. Ok. Pasan los primeros meses. Pues al venir aquí los primeros meses, me costaron mis lágrimas. Pues sí, porque... Por la melancolía y por... Porque luego llegaban y me preguntaban, oye, tu mamá. Pues... Te soltaba el llanto. No, pues como no. Claro. Era lo que era, y pues ya luego decían, ¿qué pasó? Ya faltó. Uh-huh. Pues son cosas pues que a uno no se le olvidan, que es como si fuera todavía ayer. Uh-huh. Ayer, pero como decimos pues, y como decimos, pues la vida sigue y tenemos que echarle ganas hasta que Dios nos tenga aquí, pues. Pero yo siento que doña Rita está con nosotros. No, o sea, claro, sí. Una persona muy querida, muy conocida, muy, muy conocida. Afortunadamente nuestra gastronomía panindicuarense ha trascendido, pues, porque es un sabor único. Yo sé que hay muchos pozoles, pues, y todo el asunto, pero lo característico pues de aquí de doña Rita, como puede, como el menú igualmente, ¿no? Gracias a doña Lupe. Exactamente. Entonces eso, porque mucha gente se fue y regresa y dice, ay, me voy a comer un pozole ahí con doña Rita, y llegaba y veía a Victoria. De hecho, hay personas que a mí me dicen doña Rita. ¿Doña Rita? Sí. ¿Sí? Entonces, como los
los Guillén, de allá de la esquina, cuando vienen después de Estados Unidos, dicen, yo voy a ir al pozole con Doña Rita. ¿Qué no es Doña Rita, hombre? ¿Qué es historia? Yo también soy Doña Rita. No, pero a eso voy, o sea, sucede lo mismo. Voy a la farmacia del doctor Esparza. Exactamente lo mismo. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Cuántos años tienes tú ya de que sigues llevando esa tradición y que sigues llevando el sigues honrando la memoria de tu mamá con este sabor tan espléndido de pozole? Y créame, no lo estoy diciendo de dientes para afuera, está riquísimo. ¿Cuántos años tienes ya, Victoria? Tengo 25 años yo aquí. Estamos hablando de una tradición de 70 años. 70 años en este mismo lugar. Sí. En esta misma gente. En este mismo lugar. En este mismo lugar. Deleitando el paladar de los panindicuarenses, de los visitantes, de extranjeros, de lo que tú te puedas imaginar. ¿Has tenido aquí personas de otras nacionalidades? Sí. ¿Gabachos? Ajá. Y de la nacionalidad que tú te hayas dado cuenta más rara que, o no rara, digo, pero que tú nunca te imaginabas que alguien de otro país fuera de Latinoamérica estuviera aquí sentado. ¿Llegaste a saber así de alguien? Pues sí, como los gringos y un negrito. Uh-huh. Un negrito también. Ok. Vinieron y sí, decían. Pues lo único que les entendía era que rico, rico. No sé, entre ellos lo que platicaban, lo que se decían ellos, pero sí. Decían que estaba muy sabroso. Uh-huh. No, sin duda, y no estaban equivocados. Toda esa gente que pues sí, ya al decir que les gusta, que si pudieran regresar, volvían, pues les agradece uno, que bueno, que les haya gustado y pues, mientras Dios nos dé licencia, aquí estaremos. Yo creo que más bien la cosa va para ambos lados, porque uno debe de agradecer también, por ejemplo, que ustedes, la gente que se dedica a la gastronomía, pues también tienen esta labor y que, por ejemplo, el estar ahorita platicando contigo, el estar degustando de esta comida tan rica, no es tan fácil encontrarla. Si hago una comparación entre sentarme en un restaurante muy lujoso y venirme a sentarme aquí en mi pueblo, con la gente que conozco, y sobre todo estar disfrutando y que estar trasladándome y viajando a través del tiempo, pues no tiene precio. Uh-huh. No tiene precio el poder estar disfrutando de estos manjares ahorita aquí en Panindícuaro, que nos estén acompañando, y sobre todo yo hago esto porque una me gusta y porque yo creo que alguien tiene que sacar esas historias, tiene que sacar a relucir esas historias de nuestra gente. ¿Tú qué opinas? No, y sí. Sí, porque hay personas pues lo que vienen por ahí y preguntan, oigan, y aquí que el cine, que no, pues sí, y aquí que me acuerdo que era un restaurante, no, pues sí, por esta taquería, y sí, hay personas pues que andan fuera y también pues como que sí se acuerdan de cómo era aquí. Porque dice, hay un dicho que dice que las personas realmente mueren cuando dejamos de recordarlas. Uh-huh. ¿No? Entonces, mi tarea o mi misión o mi pasión que he tenido durante es ya prácticamente, creo que ya cumplí un año, ya cumplí un año haciendo un día un panindicuarense o esto, una idea que tenía desde hace ya varios años,
siempre me ha gustado esta parte y hacer todo esto, pero de andar indagando con las personas, de andar preguntándoles, de andar entrevistándolas, y que no pasemos desapercibidos. Que ojalá que en algún momento, por gracias a este video, pues alguien diga: híjole, yo vi tu historia en el internet y vine a ver si es cierto, si el pozole de Doña Rita que sirve ahora a su hija Victoria está tan rico como se lo estaba comiendo ahí Chema en el video. Sí, como acabar. Esa es la idea, y sobre todo lo más importante es que quede eso plasmado, porque como te digo, si no nos dedicamos a recolectar la historia, no sabemos. Martín, ¿cómo estamos? Qué bueno, gusto verte. Si no conocemos nuestra historia, no sabemos para dónde vamos. Entonces, el recordar, el estar ahorita recordando a Doña Rita, y que tú también sigues acumulando historia, sigues haciendo historia dentro de aquí, del portal, y sobre todo que también llevas pues la característica o la cuestión gastronómica de nuestro pueblo. Pues Victoria, yo te deseo que sean 100 años de tradición. Ojalá, Dios quiera. Y muchísimos más, ¿no? Ojalá que alguien en tu familia pues pueda seguir, que pueda llevar esto más allá. Buenas noches. ¿Me da un plato? Para llevar. O me presta el platito y aquí no lo juegan, ¿cierto? ¿Se lo traigo? Sí, como gusta. Sin duda, el poder disfrutar, estar aquí, recordando, ojalá que te haya traído, que te haya sacado un poquito de hambre, aparte de sacarte el hambre también, que te haya causado la nostalgia de recordar tu pueblo, de recordar el portal, recordar a todos aquellos personajes que desafortunadamente ya no están con nosotros. Toda esa gente que debe comer a muchísima gente que se dedica al comercio aquí en los portales, se dedicaba al comercio aquí en los portales, siempre cada quien tenía, yo creo que todos en general tenemos amanecíamos de antojo de una u otra manera. Hoy se me antojó el pozole, se me antojaron los después de un pozole, a lo mejor se me antojó una sema con buñuelos, se me antojó unos tacos con celia, etcétera, unas gorditas, todo aquello que ha sido característico de nuestro pueblo, pues trae, esa es la misión de llevártelo a ti y conocer esto de cuántos años tiene ya Doña Rita, el puesto de Doña Rita, que como le comentaba Victoria de hace un momento, pues sigue viviendo con nosotros, una tradición de más de 70 años, que sigue aquí con nosotros, y que tengo toda la plena confianza de que seguirá, y que también tengo la confianza de que cuando tú vengas a tu pueblo, cuando estés aquí, pues tengas la oportunidad de visitar a Victoria aquí en este puesto, que sigue en el mismo lugar, aquí en Panindícuaro, para que te sirva un pozole y una torta de cabeza, de puerco, bien a gusto, aquí en la plaza. ¿Verdad, Victoria? Claro que sí. Aquí los esperamos. ¿Algún mensaje que le quieras dar a nuestros paisanos, Victoria? A quien quiera saludar, a tu hermano. A ver, cuéntanos. Ah, pues de esas cosas sí yo ni sé. A toda la gente que conozcas que está por allá. Saludos. Pues un saludo a las amigas de Sandra Loya y Aleja Camarena, son las que pues fuimos amigas y
Y creo yo que aunque estén ellas lejos, sigamos siendo amigas. Fíjate que Sandrita, si nos sigue, sin duda te va a ver el día de hoy. Sí, pues son las únicas, que más recuerdo yo que andaba yo con ellas. Pues, Aleja Camarena es la... Tus hermanas, a Emma, Ángeles. Sí. Sí, ellas aquí cuando tu papá tenía la farmacia, aquí. Aquí también. Por cierto, ¿fue antes o después de Barbarita? ¿Antes? No, después. ¿Después de Barbarita? Sí, ya cuando Barbarita. Porque nosotros vivíamos aquí, en El Galo. Sí, ahí vivían ustedes. Yo lo recuerdo, pues, así muy... Posteriormente ya fue que nos movimos a Calacayo Campo. Caray, pues mira, todo esto, saludar aquí y que pedirles que por favor vengan aquí con Victoria a seguir disfrutando de este sazón que le heredó sin duda alguna nuestra querida Doña Rita, que donde quiera que se encuentre Doña Rita, le mandamos un abrazo. Le extrañamos mucho, Doña Rita, que Dios me la bendiga, yo sé que está allá con él, y pues que siga poniendo esa legado que usted dejó aquí con nuestra amiga Victoria, para seguir deleitando a muchos panindicuarenses y gente que nos visita aquí en Panindicuara. Gracias, muchísimas gracias, Victoria, por atendernos aquí un ratito. Gracias a ti y a todos los que nos van a mirar por allá, pues muchos saludos y cuídense, porque ahorita con esto, con esta pandemia que nos tiene asustados, que nos tiene, pues la verdad que no entendemos, pero saludos a todos y cuídense para seguirnos cuidando. Bueno, pues ahí está, ya quedó una historia más para la posteridad. Esta historia va a estar ahí en YouTube, todo este recorrido, todo este reportaje va a estar ahí en YouTube, para que nos sigas ahí en YouTube. Invitarte una vez más, que sigas recordando tu pueblo, a toda esa gente, toda aquella historia que tú quieras escuchar, el lugar que tú quieres que visitemos, coméntanos, dínoslo. Nosotros con todo el gusto del mundo vamos para allá, para recordar un poquito, porque de eso se trata, porque esto es... Un día, un panindicuarense. Seguimos con el show mientras yo me termino mi torta. Continuamos. Mmm.